Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Estamos ahora mismo en una época como nunca de mucho contenido de Star Wars, como ya lo experimentamos recientemente con Tales of the Jedi o la primera temporada de Andor, Masters. Pero también el próximo año, 2023, promete que también será una locura, porque tendremos en enero Bad Batch, al igual que tres series live action desde febrero. Primero, claro, con la temporada 3 del Mandalorian, y luego con la serie en solitario de Ahsoka y más tarde con Skeleton Crew. Y eso sumado a otras sorpresas que llegarán ese año. Es por eso, Masters, que ante el enorme contenido que se viene 2023 con las series live action de Star Wars, que hablaremos de las tres más masivas noticias que ha habido para la saga en tres puntos. Primero, claro, hablando de las series que se están produciendo, y después con un interesante tema con Ahsoka y Skeleton Crew a la par, y finalmente para dejar todas las jugosas y masivas noticias del Mandalorian 3 para el punto final con esa temporada que apunta a estrenarse el próximo 22 de febrero del 2023. Así que agárrense, Masters. This is where the fun begins. Así que en primer lugar, en una breve miscelánea, fue la excelente fuente que es el Bespin Bulletin quien pudo informar en su sitio que el rodaje de la serie sobre el aprendiz Sith con Amandla Stenberg llamado The Acolyte ha comenzado a filmarse en los estudios en Sheffield, en Inglaterra. Y esto comenzó en los últimos días de octubre, y recordemos que ya tenemos hasta algunas fotos del set filtradas, y según reporta la fuente, el rodaje continuará hasta mayo del 2023. Así que durante este rodaje, Masters, algunas cosas extras se podrían revelar. Y ojo, Masters, tampoco nos olvidemos que también la temporada 2 de Andor se filmará en Pinewood Studios en Inglaterra a partir de noviembre hasta agosto del 2023. Esto pues como lo señaló el propio showrunner de la serie, Tony Gilroy, en una reciente publicación que hizo también el Hollywood Reporter. Así que tanto The Acolyte como la temporada 2 de Andor serán dos de las series live action que veremos en Disney Plus, pero hasta el 2024. Así tal cual lo señalan las fuentes, y todo cuadra pues perfectamente con su calendario de producción. Ok, pasando así a nuestra segunda noticia en relación a Ahsoka y Skeleton Crew, ese par de series que corren alrededor del Mandalorian en la misma línea del tiempo, aquí pues en días recientes los que nos tiraron algo de carnita fueron los dos showrunners de eso que llamamos el Filoniverse. Como lo son pues Jon Favreau y Dave Filoni, esto en una entrevista en exclusiva con Entertainment Weekly. Y aquí lo curioso que nos dio este dúo fue primero lo dicho por Jon Favreau, donde el creativo habló de los distintos productos que está haciendo ahora mismo Star Wars, ya que primero definió la serie de Andor como una historia de intriga y un thriller, pero también Favreau de inmediato definió al Mandalorian como una serie de aventura. Pero lo que es oro puro en su declaración, Masters, es que él definió a la serie de Ahsoka, que aún no vemos, como una serie de aventuras samurái. Algo que claro resuena fuerte con la temática y todo eso visual que ya vimos en el capítulo que dirigió Dave Filoni de la temporada 2 del Mandalorian, donde en realidad Ahsoka era el centro de todo para darnos pistas con lo que debía pasar con Grogu. Un capítulo pues que fue como sacado de una película de Kurosawa de las influencias del propio Filoni, referenciando también a las cosas de las cuales George Lucas se inspiró para crear Star Wars. Incluso pues en esta misma entrevista, Dave Filoni dijo que no solo le gustan el mismo tipo de cosas o cine que Favreau, sino que justo Filoni señaló que en su episodio de Ahsoka en el Mandalorian 2 quería recrear Yojimbo, la película de 1961 de Akira Kurosawa con samuráis. Así que esto es clave, Masters, porque es bastante claro para la serie de Ahsoka que seguiremos viendo esa misma vibra del Mandalorian 2 para tener así una aventura pero con la Togruta, solo que esta vez será con samuráis y katanas láser, tal cual teniendo mucho de esa vibra oriental del episodio 5 de Ahsoka del Mandalorian 2. Lo cual personalmente, Masters, a mí me emociona mucho que estos dos creativos definan a esta serie como una aventura de samuráis. Algo que también resuena mucho con lo que ya vimos en Visions y que podría implicar que en esas aventuras por buscar a Ezra, seguramente Ahsoka podría cruzar sus sables de luz con alguien misterioso, nunca se sabe. Pero también sobre la serie de Ahsoka, Jon Favreau dijo en entrevista que esa serie la filmaron varios directores además del propio Dave Filoni, quien la escribe. Así que todo esto pues nos da mucho más contexto de qué esperar en la temática y también visualmente en la serie de Ahsoka. Y ojo, Masters, que también en esa misma entrevista con Entertainment Weekly, aquí Jon Favreau pudo hablar mucho más largo y tendido sobre lo que es en realidad la serie de Skeleton Crew, la cual Christopher Ford y John Watts están haciendo al lado de Jude Law como protagonista, junto con un grupo de cuatro niños perdidos por la galaxia de Star Wars. Esto pues teniendo una vibra muy propia de grandes películas de los 80s como E.T., Goonies o más recientemente, claro, Stranger Things. El punto es que Favreau explicó ahí cómo Watts le pichó la idea mientras filmaban Spider-Man 3 en Atlanta, y cómo de inmediato Favreau se emocionó y se juntó con Filoni para tener así su aprobación sobre hacer Skeleton Crew. Pero justo al hablar de esta serie, Jon Favreau usa la referencia de Amblin, la productora de Steven Spielberg, que conoció muy bien Kathleen Kennedy porque
que trabajó en ella previamente. Y básicamente Favreau evocó a historias de gente joven que va creciendo, aunque en este caso para Skeleton Crew sería en esa galaxia de Star Wars. Pero en su declaración Favreau habla de cómo esto es un spin-off que comparte muchas cosas con el Mandalorian y se liga con esta. Así que esto fue lo que en realidad dijo Favreau en esa entrevista sobre Skeleton Crew Masters. Así que al tener este contenido juvenil con una sensación muy de Amblin, con gente joven que la ve por primera vez, que ha crecido en el mundo de Star Wars y que está expuesta a la aventura, a las marionetas, a los trajes y a los efectos visuales, ahora pues con esto el mundo se está ampliando. Y ahora tengo que escribir la siguiente temporada de The Mandalorian con todos estos nuevos personajes y nuevas locaciones y nuevas criaturas. Así que se siguen añadiendo más y más cosas, donde hay este grupo cohesivo de historias que se están contando gracias a todos estos cineastas que están contribuyendo. Así que en esta declaración, Jon Favreau no solo está agradeciendo a John Watts, sino que le está dando mucho contexto de cómo netamente Skeleton Crew será un Goonies, E.T. o Stranger Things en el espacio. Por eso pues Favreau habla de gente joven que va creciendo en esa galaxia como protagonistas, tal cual viniendo del género del Coming of Age. Pero lo mejor de esta declaración es que Jon Favreau habla que ahora mismo está haciendo la temporada 4 de El Mandalorian, y que incluirá personajes, tramas o hasta criaturas y marionetas que salen en Skeleton Crew en esa futura temporada 4 de El Mando. Lo cual, claro, es un verdadero bombazo porque todo está en la misma línea del tiempo. Así que con esto nos podemos dar cuenta cuán conectados están estos proyectos y cómo con lo que pase en el próximo 2023 en la temporada 3 del Mandalorian, esto también repercutirá en las tramas de Ahsoka y Skeleton Crew. Porque seguro parte de esa tripulación que irá con Jude Law la veremos también en la temporada 4 de El Mandalorian. Y justo esto, Masters, nos lleva a nuestra tercera y noticia final, que está llena de carnitas sobre el Mandalorian y su temporada 3, la cual todo apunta a que se estrenará el próximo miércoles 22 de febrero del 2023 en Disney Plus, para que anoten esa fecha, Masters. Y ojo, recordemos que desde la Celebration del 2022 ya se nos había dicho el mes de febrero oficialmente para la temporada 3, solo que el trailer pasado no decía aún el mes. Y todo eso pues había generado ciertas confusiones, pero justo quien confirmó la fecha y toda esta información en su sitio fue la excelente fuente que es Jason Ward de Making Star Wars, un personaje pues que tiene un excelente récord de filtraciones para la saga. Pero esto, claro, no fue lo único que aportó la fuente, sino que nos dijo que esa es la fecha que ha escuchado de varias de sus fuentes dentro de Lucasfilm que tienen como plan para el Mandalorian 3 y su estreno. Lo cual esto a su vez, Masters, tiene varias implicaciones masivas, ya que si lo analizamos, el próximo 2023 Star Wars no parará, porque el 4 de enero del 2023 tenemos en esa fecha el estreno del Bad Batch y su temporada 2. Lo cual esto implica pues que hacia el episodio 9 de la serie del Bad Batch, esta y el Mandalorian 3 se empalmarían en sus capítulos a partir del 22 de febrero y correrían a la par varias semanas juntas, teniendo pues un exceso de contenido de Star Wars. Así que puede ser que en una de esas Disney hasta nos tire más capítulos del Bad Batch o muevan algo en su marketing de cómo el Bad Batch se estrenará, como ya lo hicieron con Andor sacando 3 episodios en su estreno. Y ojo, también sabemos que en el mes de marzo llegaría el videojuego de Jedi Survivor, así que el inicio del próximo 2023 se lo robará a la saga, porque estaremos repletos de contenido de Star Wars prácticamente todas las semanas. Y ojo, porque también el estreno del 22 de febrero para el Mandalorian 3 con sus 8 episodios típicos que tendrá esta temporada 3, implica que con su tradicional estreno de un capítulo por semana, esta concluirá de emitirse el miércoles 12 de abril del 2023 en su capítulo 8 y final, justo pues un fin de semana después de la Celebration 2023 de Europa. Así que esto pues es absolutamente masivo y en realidad una jugada maestra de Lucasfilm, porque no nos dejará sin contenido en el 2023 desde enero hasta abril. Y lo mejor pues es que juntarán todo el hype de la Celebration del 2023 con el final del Mandalorian 3, ya que la expo en Londres será justo entre los estrenos del episodio 7 y el 8 de esa temporada 3, cuando más emoción haya previo al final. Así que como podemos ver, Masters, esto tiene unas enormes implicaciones. Pero lo que sí nos dice Jason Ward es que ese es el plan que ha escuchado de sus fuentes y por eso pues dio esta nota exclusiva. Pero también Ward nos dice que esos planes pueden cambiar porque siempre Disney y Lucasfilm adaptan la cosa, así que ténganlo en cuenta, Masters. Pero también esta fuente señaló a la par que el marketing para el Mandalorian 3 comenzará de lleno en el próximo mes de diciembre, ya que se espera que tengamos en ese mes póster y trailer final. De hecho, Making Star Wars menciona en otro artículo como fecha para el lanzamiento del póster oficial del Mandalorian 3 justo el próximo 14 de diciembre. Y ojo, también nos dice que como
como regalo navideño el próximo 25 de diciembre, tendríamos el tráiler final del Mandalorian justo estando 2 meses previo a su estreno. Lo cual esto pues es sumamente masivo como regalo navideño. Y ojo, esto también implica que diciembre estará movidito, porque seguro en ese mes, además del tráiler de Mandalorian, tendríamos tráiler final del Bad Batch previo a su estreno en enero. Y esto acompañado de alguna noticia o avance también del videojuego de Jedi Survivor, como ya escuchamos antes por otras fuentes. Así que el cambio de año promete bastante. Sin embargo, aquí Making Star Wars nos tiró más carnita sobre lo que veremos en la temporada 3 y sobre todo en ese tráiler final que llegará en diciembre, donde esta fuente comenta varias cosas, donde por un lado nos dice que este tráiler será de menos de 2 minutos, donde entre sus revelaciones veremos por primera vez a Christopher Lloyd. Esto pues apareciendo en el Mandalorian tras haber sido el Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro. ¡Santo cielo! ¡Oh! Y esto sobre la aparición de Christopher Lloyd, ya lo hemos escuchado desde meses atrás, solo que ahora la fuente nos dice que su personaje será uno de los líderes de los clanes mandalorianos con los que se encontrará Din Djarin en esa temporada 3, seguramente pues Masters para colaborar con él de cara a su visita a Mandalore, y sobre todo con todo ese misterio que hay en torno a ese planeta destruido. Pero ojo, también se nos dice que ese tráiler final venderá una narrativa falsa de que Bo-Katan Kryss y el mando estarán en conflicto, como si ambos fueran a luchar en esa temporada 3. Después de todo, sabemos que uno tiene el sable oscuro y que Bo-Katan Kryss quiere el trono de Mandalore. Y justo ya algo de esas diferencias lo dejó entrever el tráiler pasado. No obstante, sobre el Mandalorian 3 y el futuro tráiler, Making Star Wars nos dice que eso que veremos en el tráiler de un conflicto entre los dos es una mera pantalla para vender la serie, pero que en realidad habrá muchas cosas más en juego en el Mandalorian 3 que aún tenemos que descubrir. Porque básicamente Bo-Katan y Din Djarin serán aliados la mayoría del tiempo en esta temporada 3, como ya lo hemos visto pues desde el Mandalorian 2 y su final, donde claramente pues Bo-Katan no hizo más por quitarle el sable oscuro a Din Djarin. Y todo esto pues nos da mucho contexto, claro, pero también cuidado con la parte siguiente porque habrá un pequeño spoiler más, ya que en realidad no hace mucho salieron algunas filtraciones de unos sets distintos de Lego para esta temporada 3 del mando, unos que también nos dan mucho más contexto de cosas que ya vimos y otras que vamos a ver, ya que curiosamente algunos de estos sets filtrados muestran los nombres de 3 naves que veremos en esta temporada 3, primero claro un Snoop Fighter pirata, que todo parece indicar por lo que ya vimos en el tráiler pasado, que son esas naves pequeñas y personales de una cabina que no reconocíamos en ese tráiler. Así que esto nos dice que en un momento Mando y Grogu se enfrentarán a estos piratas en sus naves a bordo de su Naboo Starfighter. Pero como ya se vio en el Celebration y nos han dicho distintas fuentes como Making Star Wars en filtraciones, también veremos más de los restos imperiales, sobre todo con lo que está pasando en Mandalore. Inclusive en el tráiler de la Celebration se vieron Star Destroyers en plena construcción, ligándonos más a esa trama sobre el Imperio Galáctico aún en reconstrucción y los orígenes de la Primera Orden como ya nos había señalado antes el propio Jon Favreau. El punto pues es que también estos sets de Lego mencionan que estarán enfrentados naves mandalorianas contra naves imperiales, dándote a que seguramente los diferentes clanes de Mandalore se unirán para enfrentar a los restos del imperio que controlen su planeta o lo que queda de este. Y justo este set de Lego nos dice que estarán enfrentados un Mandalorian Fan Fighter contra un TIE Interceptor del imperio. Los Fang o los Caza Colmillo Masters ya los habíamos visto desde antes en los tiempos de Rebels, como esas naves personales que tenían Fenn Rau y su grupo, mientras que el TIE Interceptor pues es la nave más veloz del imperio entre todas las naves caza, y ya las habíamos visto pues desde los tiempos de la trilogía original y la batalla de Endor. Así que esto implica de una enorme manera a que seguro habrá una batalla espacial bastante masiva justo en algún punto de esta temporada 3 que termine por unir a los diferentes clanes de Mandalore en contra del imperio, lo cual personalmente suena fantástico, Masters. Pero todo irá encaminado pues hacia esa reconstrucción de Mandalore, dejándonos con muchas más preguntas de cara a la futura temporada 4 de El Mandalorian. Así que, como podemos ver, todo esto nos da mucho más contexto de lo que veremos en el 2023 en las diferentes series del Filoniverse, y sobre todo, claro, en la futura temporada 3 de El Mandalorian. Pero si también te interesa ver el todo explicado del reciente episodio 9 de Andor, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.